Entre 10 y 15 llamadas por guardia ingresan a la Cruz Roja en Pérez Celedón relacionadas con el COVID-19. El aumento comenzó desde el fin de semana anterior, cuando se oficializó el primer caso confirmado en el país. La mayoría son consultas sobre síntomas que presentan las personas. Ha aumentado bastante la incidencia de llamadas, ha aumentado, hay muchas dudas aún, mucho temor de la evolución de los pacientes relacionado con el virus. Y la incidencia de llamadas, podemos estar hablando de que recibimos unas 12, 15 llamadas por guardia, haciendo consultas, consultando sobre síntomas que presentan pacientes en las casas, si requiere o no requiere el traslado, si necesitan llevarlo al centro médico. La mayoría de consultas están relacionadas con adultos mayores que presentan cambios en la salud. En los adultos mayores, los cuidadores tienen mucho temor. Cualquier complicación de elevación súbita de la temperatura corporal, ya llaman, se le dan las recomendaciones, que si tiene un poquito de flema el paciente ya están preocupados también, cuando hay problemas respiratorios de moderados a leves, también hacen la consulta, si lo vigilan, qué podemos recomendarles para manejar ese paciente en la casa, o si requieren realmente el traslado. Entonces nosotros como despachadores lo que hacemos es valorar todos los síntomas que nos informan a nosotros vía telefónica y basados en los protocolos que se establecieron ya a nivel institucional, se le da la recomendación de trasladarlo o mantenerlo en la casa con una asistencia o una vigilancia permanente. El origen de las llamadas ligadas al COVID-19 se las dividen en mayoría tres cantones de la zona sur. Toda la región hemos tenido, sí, bueno, en Pérez Celedón obviamente se ha incrementado mucho las llamadas en el sector de Cotobruz, en el sector de San Vito, principalmente Ciudad Neyli. Por lo menos ahí es donde más o menos hemos hecho un análisis que se ha elevado un poco más la incidencia de llamadas con dudas y consultas al respecto. En la Cruz Roja también aprovechan para brindar recomendaciones a todas las personas. La vigilancia, mantener todo lo que son los protocolos de higiene, los protocolos de tos, los protocolos de el evitar el saludo, el menor contacto con las demás personas. Importantísimo la permanencia donde hay muchas personas, las aglomeraciones, el cuidado, los cuidados básicos de la higiene personal que siempre se han manejado. Se esperaría que las llamadas a los cuerpos de emergencia sigan en aumento con el paso de los días.